Bueno chicos, en este vídeo vamos a enseñaros cómo estamos practicando nosotros el caballo. Vamos a ir primero a una cuesta más inclinada, que es donde se aprende mejor, que es más fácil. Y luego vamos a ir a una cuesta menos pronunciada. Y ya el caso es después seguir intentándolo más adelante, totalmente en llano. Claro, esa es la idea. Coger una buena rampa que nos ayude a pegar el primer tirón y mantener la moto un poco. Y ya ir jugando gas, freno y un poco de embrague cuando se nos vaya demasiado. Y a ver cómo nos sale, a ver si hoy aprendemos y hacemos algo en condiciones. Buenas. Buenas, tío. Sí, ¿a qué algo vamos a hacer? Digo, ¿quién es, tío? No me suena. Está en la culpa, que yo he tenido premotos de carretera y ahora estoy abajo. ¿Sí, no? Hostia. Ya te digo, si fue empezado a ver los vídeos y todo, ya me entró el gusanillo y la tengo a la venta esta. Y háblame y dime, oye, que soy el que fue allí con la Yamaha. Vale. Ya está. De todas formas, tengo aquí grabado algo, te pondré en un fragmento. Venga, tío. Bueno, chavales, nos hemos venido aquí a la cuesta más inclinadilla, que no se apreciará mucho en cámara, como siempre, pero esta está bastante inclinada. Aquí le está tirando el anillo. Está inclinado, aunque no se note mucho. Siempre intentando hacer caballitos lentos, que es lo que estamos intentando hacer aquí, porque Power Wheelie, pues simplemente gas, 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 marcha, gas, gas, es otra historia. Pero si lo que queremos es hacer caballitos controlados, lentos, cuanto más parado lo hagamos, mucho mejor, porque más tacto de gas, freno, embrague, vamos a poder pensar. ¿Y qué pasa también? Que en un momento dado que nos caigamos hacia detrás, si vamos a 60, vamos a talegar fuerte seguro, pero si vamos en segunda o primera con poco gas, vamos a poder librar o como mucho soltar la moto y que no nos pase nada a nosotros. Entonces la idea es, ¿primera o segunda? Hay gente que lo prefiere en primera, segunda. Yo, para mi gusto, como la moto estaba muy corta, prefiero segunda. Frenamos de adelante, que las barras se compriman un poco, cogemos embrague al mismo tiempo y cuando las barras se estén extendiendo hacia atrás, que, es decir, toco freno, se extiende hacia atrás al soltar el freno y al mismo tiempo golpe de gas y suelto el embrague. Lo que viene siendo picar embrague, pero acompañado de pack el freno. ¿Qué pasa cuando rebota la barra? Pues que con poco gas la moto se va a venir arriba. Es cuestión de que practiquemos hasta que consigamos encajar perfectamente esos tres movimientos. Cuando la moto se viene arriba ya es cuestión de traernosla lo más vertical posible y jugar con gas y freno de atrás. En un caso muy extremo, que la moto se nos vaya muy muy hacia detrás, pues cogemos embrague y también freno para volver y no caernos. Pero la idea es quedarnos vertical y ir jugando con golpe de gas y toquecito de freno para ir lo más vertical posible. Vamos a intentar hacernos un par de pasadas poniendo en práctica lo que hemos dicho, a ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, una cosa importante, ni que decir tiene, que el pie siempre en la palanca de freno, nada de colgando por aquí, la puntera aquí, no, no. Talón o casi talón en la estribera y siempre que cuando nos vayamos hacia detrás podamos clavar freno, ¡pac! Y volvamos. Que no te vayáis nunca, nunca para atrás, ¿no? Siempre ahí eso, correcto, lo primero. Cuando te vayas muy hacia atrás, a mí me ha pasado, yo estoy hablando de eso y mira, el colín lo he partido 3 o 4 veces ya. La idea es que no os pase, que cuando vayáis hacia atrás tengáis la sangre fría de decir no, no quito los pies y ¡clac! Le tiro el freno para que la moto hinque. Es la idea. Y tenerlo siempre en la cabeza, porque si no lo que va a pasar es que os vais para atrás, os asustáis, toca el colín, soltáis la moto, vale. Mientras no os pase nada, pero si lo podéis evitar.
Bueno, nos hemos venido ahora a esta cuesta a tirarle. Esta cuesta es menos pronunciada que la de antes. Ya sabéis, en el móvil parecerá una recta. En el móvil parecerá una recta, pero es una cuesta menos inclinada para que nos siga ayudando. El caso es poco a poco ir buscando cuestas menos inclinadas hasta que podamos hacerlo simplemente en recto. Para aprender a hacer el caballico hay un truco que viene muy bien, intentar levantar la moto con una pierna en el suelo y girar sobre ti mismo o hacerlo recto, pero bueno, se puede hacer recto o levantarla y girarla hacia el pie que tiene apoyada en el suelo. Vamos a hacerla ahora, que viene muy bien para lo que es controlar el que se te vaya levantando la moto poco a poco. Al principio podéis probar nada más que a levantarlo un poco, poco a poco, en vez de hacerlo e intentar hacer el rosco completo, simplemente para ver cómo la moto se levanta, si os da miedo hacerlo con los pies en la estribera. Podéis empezar con este ejercicio. Y ya después de hacer eso unas cuantas veces, ya podéis cada vez más metiendo más el pie hasta que empecé a hacer caballicos cortos, y poco a poco es como todo el mundo aprende, tirándole, tirándole y tirándole. Bueno, chavales, hasta aquí el vlog de hoy. Es lo que nos ha dejado este sos que tenemos. De aquí se ve un poco oscuro, pero mejor este sos a nuestras caras, tío. Ya ves. Así que espero que os haya gustado, que le deis a muerte a los caballos y que le metáis seco. Sí, estamos muy contentos con cómo va el canal. Vamos a intentar hacer siempre buenos vídeos. Está la peña comentando mucho, la verdad que ilusiona bastante. Y nada, gente, seguiremos metiéndole seco a los vídeos y un poco a todo. Vale. Espérate, hemos dejado todas nuestras cosas ahí atrás y ha salido el Juanillo flechado. Aquí tenemos la salida que se ha pegado Juanillo cuando venía la gente. Es que está al loro, al loro, al loro. Queremos decir que estamos muy contentos con el canal, chavales. Muchas suscripciones, dejando muchos comentarios, dejando muchos likes. La verdad que hace bastante ilusión. Acabamos de empezar a hacer vídeos y vamos a seguir metiéndole bien seco.
Eso lo corto. Yo creo que... eso va dentro. Yo así con la capa, mira. Bueno, estos han sido nuestros consejos para aprender a hacer el caballo nivel principiante. Si vosotros tenéis otras maneras de hacerlo, decídnoslo en los comentarios y le echaremos un ojo. Bueno, chavales, hasta el próximo vídeo.